Continuamos con novedades en torno al tema del intrant, lo que se llevó a Hugo Veras, que fue ese contrato turbio ahí con la empresa Transcorlatam. Recordemos que el pasado viernes hicimos un en vivo, vivo, donde revelamos eh, varias cosas, dimos varios detalles acerca de, del contrato, de cómo, de cómo fue cubeado, de acuerdo a las versiones que nos fueron llegando el empresario Carlos Zavala, quien eh, a posteriori fue quien destapó este asunto, y eh, dimos, eh, dimos la información de que a él, como él ha revelado también en otras, en otras, en otros, eh, en otras plataformas, que eh, a él se le adeudan al día de hoy 3.5 millones de dólares. Y que las partidas que se le habían pagado fueron básicamente por presiones. Que hizo su socio, que es la empresa CAPS. Y CAPS, que es austríaca, hizo su gestión a través de la embajada de Austria. Y luego eh, esa embajada hizo una comunicación al Ministerio, Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, al presidente de la República, que dijo: eh, vayan resolviendo ese asunto. Eh. Bueno, hasta el, 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 el asunto, señores, es que hasta la justicia ha ido. Carlos Zavala diciendo que le deben sus 3.5 millones de dólares. Pero Mario Herrera tiene detalles que contradicen esa versión. Incluso se podría decir que no se le debe un chele. Mire, no, precisamente eso es lo que me dice la fuente. Mira, yo tengo una fuente que producto del programa que hiciéramos, dependiendo aquí las informaciones que nos llegó con respecto a la, al lío del Intran. Donde el empresario Carlos Zavala asegura que le deben esta fuente y con información y datos me dio. Me dio informaciones. Yo puedo contabilizar aquí mismo. La información que tengo. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Unos 16 pagos. Entre 2, 12, 28. 6, 41 millones de todos son millones de pesos que yo lo sumo así al vuelo me dan ciento y piquito ciento y pico de millones de pesos 120, 115 millones de pesos en más de 15 pagos unos 16 pagares pagos que suman más de ciento y pico de millones de pesos Cientos si pagares son distintos al pago único que le hicieron de 1.5 millones de dólares estos ciento y pico son 2 millones al cambio de hoy son 2 millones y pico de dólares si tú lo sumas, son como 4 millones de dólares. ¿Verdad? Okay. O sea que eso se acerca más a la deuda que él dice de 5 millones de dólares si se supone que tampoco terminó de instalar todo porque se le canceló. Habría que ver. Lo que pasa es que la fuente me dice que con esos pagareces se le saldó la deuda de ese contrato al empresario Zabada y a su empresa. Que no es verdad que él, el Estado, ¿no? Le adeuda de eso a Zavala y me lo da me da la información y me dio eh, y me dio datos insumos que yo pude contrastar ¿no? a través de la oficina de acceso a la información pública de que ciertamente esos proyectos eh, estaban esas certificaciones de pago a través del portal de transacciones transaccional la Dirección General de Compras y Contrataciones ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo aquí la versión del empresario Carlos Zavala. ¿Verdad? Vemos la versión, entonces, de los, del, de los otros involucrados, de la, de, la, de la nueva empresa que estuvo involucrada, que se le fue adjudicado un nuevo contrato. Eh, recuerden ustedes que Jochi Gómez inclusive se, eh, se, se agregó a la conversación que tuvimos, dando su, u, algunas informaciones en el chat. Entonces, estas nuevas informaciones que me llegan por otra vía, lo que me pone es a contrastar todas estas versiones, lo que dice Hochi, lo que dice Carlos Zavala, lo que dijo Hugo, la, lo que, la información que tienen ustedes a través de su fuente, la que tengo yo a través de, de mi fuente. Y a mí lo que, me, lo que me llama la atención y la pregunta que yo me hago es, ok, oficialmente, ¿cuál es la versión? No tenemos una versión oficial. Tenemos un funcionario que está todavía... Oficialmente de licencia, Hugo, aunque sabemos que oficiosamente está fuera del gobierno, pero está de licencia. Porque el que está ahí es un interino, que yo no me sé el nombre. Y yo tengo yo tengo una versión oficial. Y oficialmente, no, no, es oficiosa, no oficial. No, yo tengo una autoridad. Yo tengo una versión. El silencio del Estado Dominicano ante uh -huh. la demanda, la denuncia uh -huh. del empresario Carlos Zavala, uh -huh. para mí es la versión oficial. Es cierto, no lo hemos pagado. Para ti. Claro, porque si, si, si están demandando, eh, un empresario está demandando al Estado porque no le pagó, y esto está en justicia, salió así un mediatur en la prensa diciendo: el Estado me debe 3 millones y medio de dólares, y el Estado, ¿qué es lo que hace el partido de gobierno? Aceptar la licencia del incumbente, no decir nada, Carlos Pimentel decir: ah, eh, una de las denuncias que hizo el, el, el empresario, eh, sí, procede, ese, esa licitación estuvo mañana. Pero él no dijo que fue la denuncia de Carlos Zavala. Él se apoyó en eso. Sí, lo que te digo es. No que lo que no, te es que, digo que no es fue la denuncia porque que lo que si le anularon fue el contrato a Carlos Zavala. Vamos a ver, Mariano, o sea, que no, él no Si no, a ti eso. te acusan de que tú le debes 3 millones y medio de no, no, dólares a Edu. La a, la Edwin. a, a o sea, la, la impugnación que hizo Carlos que hizo, eh, Zavala. Zavala. A eso que me refiero. ¿Qué, qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué motivación tú puedes tener para.? Hacer Muti, cuando te acusan a ti de que tú le debes tres millones a Edwin. El momento. ¿sabes? Que tamo, tamo, mira, como el momento es, to, es totalmente. delicado sí. eh, eh, para que el Estado es diga: a Nosotros no le debemos a ningún. A, a Carlos Zavala le pagamos todo su dinero. Mírenlo ahí las pruebas. Y más en este momento. ¿Por ¿y ¿Cuál es una prueba? Porque el tema es que no hay prueba en ningún lado. No, disculpa, pero tú. Yo te digo pues, a ti, vamos, mi, vamos a ver, Mario. ¿Qué fue? Vamos a ver. Dime. Dime, vamos a ver qué. Tú tienes una fuente que te dice que a Carlos Zavala le pagaron sus tres millones y medio de dólares. Es lo que tú no estás diciendo aquí. Que le saldaron. Sí. Que no le deben. Y yo digo, yo dudo de eso. Bien, esa es tu posición. No, dudo de eso porque el Estado no ha dicho nada. El Ajá, Estado ha es asumido. Posición? Esa es tu posición. Bien, el Estado ha ¿es asumido. Qué? ¿Esa es tu posición? El es, yo tengo la es mía. Posición? ¿Cuál es tu posición? La mía, la mía. Yo no le creo a ninguno. Yo no le creo a ninguno. ¿Por qué? Porque aquí no hay una información oficial. Aquí hay uno diciendo, diciendo, diciendo que trabajó sin cobrar un chele hasta que acumuló una deuda de 5 millones de dólares. ¿Verdad? Sin cobrar un chele. Y que no le pagaron. Entonces yo tengo aquí evidencia de que se le pagó en el 2022, ¿verdad? Se le hicieron 16 pagos de esa deuda que suman más de 100 millones de pesos. Eso contrata con lo que él había denunciado. Ahora bien, tenemos a un, a un Estado, a través del Director General de Compras y Contrataciones, que dice que ese contrato fue anulado. Pero el trabajo del empresario, el empresario lo hizo. Y tiene evidencia de que hizo el trabajo. O sea, que aquí hubo una negociación oficial y oficiosa para hacer ese, eh, un proyecto que se ejecutó. Porque usted también tienen que recordar que se anunció que supuestamente se había ya Pagado un 65% de ese contrato. ¿Usted acuerda de eso? Que se me ha pagado supuestamente un 65%. ¿Qué dice Hochi Gómez con su empresa de Transcolata? No, nosotros nos han pagado solamente 200 millones de pesos. Y muestra su documento. Que me muestre un documento que me han pagado mal. Entonces, eh, eh, páralo ahí. Hochi Gómez dice: me han pagado solamente 200 millones de pesos, uh -huh. que es el 10% del contrato T total, que eran 2.000 mil millones. 1.300. Millones. 1.200 y pico de millones. Ok. Pero ese 10% que le adelantaron a Hochi Gómez fue en meses. En meses. Uh -huh. De firmar el, el contrato. Uh -huh. Carlos Zavala tiene años. Años. No, no, y la ejecución del contrato con, con, con Transcorlata. Es lo que te digo. Se si iba, si iba, si iba a liquidar, se si iba a, para, la a, con, a ejecutar este bono. Pero es lo que te digo, pero que aquí tenemos que le han pagado. Cuando él decía que no le habían pagado. ¿Que no le han pagado? No, que le deben tres millones y medio de dólares. No, pues, mi hermano, aquí no hablamos, no hablamos, es lo le deben tres millones, pero le dicho que no le han pagado un chele ¿Perdón? en dos años, tres años, sino que al final, con una denuncia, le, le hicieron un pago le pagaron mil y pico de millones de dólares. Eh, perdón, 1.5 millones de dólares, eso fue lo que uh -huh. él dijo. No le han pagado nada y de repente le dieron 1.5. Y aquí me acaban de dar evidencia mis fuentes de que le hicieron 16 pagos. En 2022. Sí, pero. Entonces, o, 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 le pag... o no le pagaron o no le pagaron completo. Yo te digo a ti, Jimmy. No vamos a confundir a la gente, Mario. La información aquí de tu fuente es que le pagaron el contrato, que el Estado Dominicano no le debe a Carlos No, le debe. Eso, eso, bueno, okay, eso, eso es lo que dice la fuente. Eso es lo que está en discusión y lo que yo pongo en duda porque el Estado Dominicano se ve acusado de algo tan grave y no dice nada. Perfecto, estamos claros. Tú has dicho tres veces, eso te y estamos no entendiendo. Tú lo pones en duda obviamente. Bien. Y yo pongo en duda las dos versiones. Yo pongo en duda que le hayan pagado o que no hayan pagado y yo pongo en duda que le deban o que no le deban. Porque no es oficial. Esa es la versión... Bueno, si tú no quieres entender, no me hablar dame, dame idea. ¿Por qué? Porque lo que diga el empresario no es oficial, esa es su versión. Sí, exacto. ¿Verdad? Y el Estado no ha dado, no ha dado, no ha dado una, una información oficial. Lo único oficial que ha salido el Estado es que suspendieron el contrato. Carlos Pimentel. Uh -huh. Entonces salió pues, del Intran supuestamente que habían Erogado un 65% de ese proyecto, pero de, después dice ese Jorge Gómez de transcolar tan que no, que nada más le han entregado 200 millones. Entonces, ¿a quién le creo? No ha salido una autoridad del estado. Hay que, mire, lo que está pasando con el intran es esto. mírenme. el negocio fue así, se supuso el contrato, pero como hicieron esto, se le va a pagar x porcentaje. No han dicho nada. No hay una versión oficial de esa vaina. ¿Y qué todo tan todo todo está en nebulosa? Pero Entonces análisis. tenemos, estamos, tenemos aquí. Diferentes intereses manifestando distintas versiones. Zavala da su versión. Jochi Gómez da su versión. Hugo Vera dio su versión. Eh, Carlos Pimentel dio su versión. ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la correcta? No ¿Quién discurra, le cree Carlos Pimentel no ha dado versión de eso. Claro que sí. No, no, hablamos del pago. El Estado no ha dado ninguna versión. El, pa, el, Estado, el Estado no ha dado no. versión de lo que ha pasado en el tran en general. No ha dado versión. No, no, el Estado no ha dicho yo le pagué o no le pagué. Pero eso es, ¿eh? no es oficial. Bien, entonces yo ¿Y quién ha dicho que le pagó? Carlos Zavala ha dicho que no le pagan. Carlos Zavala lo... Eh, puso la denuncia. Sí, exacto. ¿Qué no le no, no han pagado. Exacto. Bien, ahora yo te pregunto a ti como analista. Ajá. ¿A qué tú... ¿A qué, se, ¿A qué tú crees que se deba el silencio del Estado Dominicano en esto? Entonces, en... Que hay un cátedra de Macuto que no ha, no ha florecido todavía. Hay informaciones, ha involucrado detrás de eso que no se quiere develar y lo están manejando. Y entonces en el lío están de asumiendo entrados. en tiempo de campaña, el partido de gobierno está, se está tirando ese lío arriba. No, porque eso no lo habla nadie, lo estamos hablando nosotros aquí, hermano. Tú lo has visto en algún medio. Tú no, no hablas a nadie. Eso lo han tú, tú te haces el pendejo cuando quieres. Tú no quieres entender cuando, cuando no quieres. Mírame. Eso está silenciado, mutis. Generalizada, incluyendo a Zavala. Está silenciado que le han pagado a Carlos. Eso Zavala. estamos hablando nosotros aquí. Más nadie lo ha hablado. ¿Tú has visto esa bala, yendo, yendo a los medios de comunicación a denunciar eso? ¿Tú no a esa yo les he visto en los medios de comunicación diciendo que Después, el Estado Dominicano le debe 3 millones y medio de dólares. En aquel momento. Ahora tú no, lo has no. visto ahora. No, no, lo he visto. Recientemente no, lo he visto. no, no, lo he visto. no, ni lo va lo ver. no, 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 eso. tú no, 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 ¿Tú no, 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 versión. Tú no, 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 en no, no, de no, no, Ahí sale él, con un liazo en el intran que dejó, de 1.300 millones de pesos, que son de mi bolsillo, el pendejo. Entonces yo, que estoy que tengo que pagar eso, pagárselo a Hochi, pagárselo a Carlos, eh, y que pimenté la, la cara con esa vaina, estamos en una nebulosa. Pero Carlos Abral le tiene una denuncia a Hugo Vera, que está también... En, por difamación, en que está bien, que eso estuvo bien por él, estuvo bien por él. ¿Y, Hugo, ¿y qué hizo Hugo? ¿No fue? Claro, pero Hugo, ¿Y qué yo, ha pasado? ¿Y lloró, ¿En el aire? Hugo, Oye, Hugo lloró en, en la radio y por Dios. Y... Y no pudo decir, nosotros le pagamos. El diablo. <laughs> o sea, <laughs> lo están demandando por, por, por difamación e injuria. prefiere enfermarse antes de ir a la conciliación. Y no dice, hey, hey, es mentira lo que Juan Carlos Sala está diciendo, nosotros le pagamos. Miren la prueba aquí, coño, eso es lo que a mí me, me tiene. Como que... Bueno, pero que no hay evidencia ni siquiera de la instalación, porque Julio. Eh, Carlos Zavala mostró evidencia de que se estaban pintando. Y nosotros hablamos aquí. Porque ese, ese sí, no es el debate. De que se estaban tú estás está yéndote por otra gente de que dos. no es. Pero como que yo me estoy no, yendo. No no, 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 no. no. no yo es. me estoy yendo que. No. Carlos Zavala dice que el Estado Dominicano le debe tres de millones de, y medio ya. de dólares. Y el Estado Dominicano ha asumido eso. Ha asumido no, no ha asumido porque eso. Porque no ha dicho no nada. Y porque eso no ha, ha dicho. Claro, claro que sí. Es tu versión. Entonces yo lo que digo es que aquí lo que están es tapando de aquí está todo el mundo dando su versión. Y lo quiero dejar ahí para no decir que está todo el mundo mintiendo, que eso es lo que me huele aquí. Aquí nadie está nadie está diciendo la verdad. Nadie. Aquí todo el mundo está haciendo dando su versión. Y aquí hay un gato entre macuto detrás de ese lío en el Intran. Y yo te voy a decir algo, los responsables reales de ese lío ahí, ninguno está en la palestra pública. Ninguno está Mi sonando, mano, mire. Ninguno. Mire, lo único que está claro ¿Quién aquí... ¿Quién tiene fuerza, coño, a mandar aquí a firmar un contrato de 1.300 millones de pesos Hermano. para que lo entreguen a la candela al, 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 al fuego? ¿Verdad? Y después que explota, Hugo lo mandan a su casa, aquel se queda callado el empresario, no ha pasado nada, ningún medio aquí habla, nadie. Muy bien, muy bien. Y no dudo nada. Ahora, lo único que está claro aquí es que tenemos un empresario que dice que el Estado Dominicano debe 3 millones y pico de dólares uh -huh. y lo, un, lo que pasa es que el incumbente tiene que pedir licencia y apartarse del, ca del y cargo. Eso, eso es lo que, que está claro. Eso, eso es lo que está claro. Y lo pagaré ese que le entregaron. Es, pero, no amigo, tan eso es lo que está claro. Uh -huh. Que el Estado, el Estado no ha salido a desmentir eso, sino que ha mandado al incumbente para su casa. Y que el empresario que miente diciendo que el Estado le debe y miente diciendo que el Estado le debe, tiene los cojones de demandar por difamación e injuria al incumbente. Sí, pero que está demandando no, por el pago, Eso es por difamación. Claro. Y la difamación por la que está, no manipules. La pero difamación es que no por... Manipula. No, tú estás manipulando, porque no. la difama, Sí, porque la demanda de difamación que tiene esa bala contra Hugo nada tiene que ver con los pagareses. Nada es, tiene que ver. Lo que te... La difamación es porque él lo acusó de sí, delincuente. Sí, Entonces, no Pero tiene, Hugo Hugo que, que ve Hugo que ve a un empresario que lo demanda por, in, por difamación, difamación, injuria, no va a utilizar en su en su favor pero de qué tú me estás hablando de información si tú estás diciendo que te debemos 3 millones es que no de dólares es y aquí mira que te pagamos es que no es por eso tú pero estás manipulando lo que te estoy diciendo es que Hugo que ver. guardarse ese dato ¿cuál dato? pero que guardarse eso no es defensa eso no, eso no, defensa. Claro no si es, que es defensa claro que sí es defensa es que no es por eso que te están demandando tú estás equivocado y tú estás manipulando. Okay, tú, tú, okay, ahí lo están demandando bien, a Hugo porque dijo que ese señor, Carlos Zavala, era un delincuente. Eso es así? Y, ¿Y, ¿Y, y un chantajista. Pero escúchame, pero la demanda por delincuente y chantajista nada tiene que ver con que no le han pagado. Esa es otra demanda que mm. él está denunciando, no le han pagado. Ahora, si tú me miras, a mí no, Hugo sin vergüenza porque no me pagó y por eso Hugo tiene que racionar, es otra versión. Ok, muy bien. Eso es otra cosa. Muy bien, Mario. Yo, yo te, voy a decir, otra te voy a decir el cuento como fue. Mira, Hugo, Carlos Zavala va a la prensa y dice, me deben tres millones y medio de dólares. Es, la, hicieron una licitación amañada. No, no fue así, tú has cruzado. Eso sí, lo de la, lo, la licitación amañada. Y me deben tres millones y medio de dólares. Y me hicieron una licitación amañada. Hugo tiene que hacer una rueda de prensa. ¿Y qué pasa? Hugo ni habla de la licitación amañada, ni habla de que... ni dando la razón? Ni, esper, no, ni habla de la licitación amañada, ni habla de... de que, la deuda. De la deuda. Correcto. Y lo que hace es que dice que un, este que es este señor es un delincuente, estafó al Estado. Es el mismo razonamiento que tú deberías decirle a Hugo. Amigo, pero no están hablando de eso, están hablando de la licitación No, Pero y... yo lo hice ese cuestionamiento. Ah, pero Hugo utiliza otra cosa para atacarlo. Correcto. Bien. Bien, lo demás. Lo no, por mismo esa que cosa. pudo haber hecho, lo pudo haber repetido en el hecho de que, hey, nosotros te pagamos. No, pero es que tú me estás dando razón. Es que eso no es defensa. Porque si es una rueda de prensa para acusar a bala de otra vaina que no tiene que ver con el proceso de ello, o sea, tú me estás haciendo un lío con, con A, yo te voy a atacar con B, para que te duela. ¿Verdad? Entonces tú no puedes decir a mí que tú atacándome con B, yo me voy a defender con A. Es, la mis, es el mismo razonamiento tonto. Hugo atacó a Zavala con una vaina que no tenía nada que ver con el proceso. No, el tipo es un esto que el otro hermano, ok, pero hábleme de esa licitación de 1300. Hábleme de esa, él no lo de esa. No, el es tipo un de delincuente. Yo en su momento voy a presentar las evidencias. ¿Qué hace Zavala para Bueno, Ok, sigue batallando por su proyecto, por su proceso, por su licitación, por sus pagos y lo denuncia. Y aparte de eso, demandó a Hugo por difamación, por haberle dicho delincuente, estafado 80 gira. Tú tienes que demostrarme eso. Si no tienen Mario, entonces es otra cosa. Y eso nada le aporta, nada le aporta, porque eso fue una difamación, fue un pataleo de Hugo. Y ese pataleo no puede ser el centro del debate de este debate. ¿Por qué? Porque nos saca de Tajo el verdadero problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el liazo que hay en el Intran, de que hubo ahí licitaciones millonarias, entrego de dinero millonario, por una vaina que se vendió, que se revendió, que se pintó, que no se entregó, que sí se pagó, pero que no se pagó, pero que no se pagó, pero que se le debe. Entonces, al día de hoy no tenemos una posición oficial. Que la posición oficial, aunque yo esté convencido, como tú estás convencido, de que pasó x cosa, tenemos que nosotros necesitamos de, de los funcionarios del Estado una posición oficial, porque esa posición oficial es la que se puede atacar legalmente, no un supuesto, no una obviedad, no. Es obvio que como el gobierno no ha respondido, sabaldo se debe tener razón. No. Es eh, cuando el Estado, el gobierno ven y responda, que debe ser intimado a responder. ¿Por qué Carlos Pimentel no ha dado respuesta de eso? Míreme, ese contrato está así. Míreme, se suspendió, pero hay que pagarlo porque él hizo, él hizo el 80% del trabajo. Se le va a pagar eso. O no, se le, eh, Carlos Zavala se le pagó 1500, 1.5 millones de dólares. Se le hicieron 15 pagos que, su, que suman tanto, se le deben nada más 500 mil dólares. Eh, eso hubo, es una posición oficial. Y esa, no la hay. Porque hubo en esa rueda de prensa, no dijo. Y es sencillo, Mario. Pero ¿Por claro qué que sí, sí, sí. Hugo en esa rueda de prensa no dijo le pagamos a Carlos Zavala? Porque ese no fue su fin en la, en la Porque, rueda de prensa. Bien. Obvio. Señores, todo... Miren, yo particularmente no le voy a creer al Estado lo que diga de este caso. Yo no le voy a ah. creer. Lo han, llevo, lo han llevado... han llevado a este a, a, Nos han llevado a que nosotros aquí tengamos que aclararlo. Yo no le creo nada al estado de este caso. Y todo lo que ustedes están hablando, no sé por qué ustedes están discutiendo, porque todo lo que ustedes están hablando tiene relación. Todo absolutamente tiene relación. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle a me gusta sobre todo para seguir creciendo.